everyone, I'm Sandra Vergara of Yahoo Lifestyle and Entertainment. I am thrilled to be at Bill today talking to Manolo and Manuel about their Perfect Strangers comedy. Let's take a look at the trailer for the film. Hola amigos, soy Sandra Vergara, presentadora de Yahoo Lifestyle, y estoy encantada por esos dos invitados que tenemos hoy y vamos a ver un corto de su película Perfect Strangers. Ajá, sí, 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 que suban, por favor. Hola a todos. ¿Cuántas parejas no serían pedazos si uno de los dos mirara el celular del otro? Como Ernesto, por ejemplo, nunca jamás dejaría que le viera el celular. Nadie tiene secretos. ¿Qué secretos quieres que tengamos, Eva? Pues descubrámoslo. ¿no? Pongamos aquí nuestros celulares. Empezamos bien. ¿eh? Todo lo que llegue, mensajes, llamadas, WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos. ¿Contesta? Bueno, ¿quién es? Bueno, tu madre. <laughs> ¿De quién son todos esos mensajes? El mensaje de Alejandra. Quiero tu cuerpo. Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas. Necesito tu ayuda. Flora es estupenda. Por una foto podría llegar a perderla. ¿Nos puedes explicar? Dice que extraña tus besos. Ay. Ay. Bueno, yo siento que los conozco perfectamente bien a todos. Sí. Amigos, por favor, recibamos a nuestros invitados, Manolo Caro y Manuel García Rulfo. Gracias. Gracias, gracias, amigos. Bienvenidos. Gracias, gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Igual. Primero que todo porque me vi la película anoche y me pareció maravillosa. Tengo muchas preguntas. Y también opiniones. <laughs> Pero primero quiero preguntarte a ti, Manolo, cuéntame cómo, cómo, cómo llegaste a esta película. Porque sabemos que es una película, eh, inicialmente es una película italiana. Eh, y bueno, tú hiciste la versión Manolo. Sí. Entonces quiero saber cómo fue, qué te atrajo esta película y qué, qué dijiste, tengo que hacerla. ¿Qué, qué fue lo que, lo que viste en ella, en el guión que te atrajo a ella? Bueno, fue... Algo increíble porque tengo dos amigos que estaban haciendo la versión española, Ernesto Alterio y Juana Costa, y me acuerdo que desde que ellos estaban filmando este, la versión de Perfectos Desconocidos en España, que fue la segunda después de la italiana. Me dijo, no, estamos haciendo una película que nos recuerda mucho a ti, este, a tu tipo de narrativa, a tu tipo de cine. Cuando me senté y la vi la película, dije, claro, es algo que, que obviamente me hubiera encantado que a mí se me ocurriera, pero lo sentí muy cercano. Entonces, cuando llegó la oferta de hacer la primera versión para Latinoamérica, sabía que no podía rechazarlo porque... Porque estaba como en mi ADN, o sea, tenía como un poco de, de lo que yo venía haciendo en mis otras películas y en mi show este, que también este, tengo para, eh, y se sentía muy cercano. Ah, sí, la, eh, también eres el director de La Casa de las Flores, que también me encanta. Gracias. Es el mismo estilo. <laughs> pero cuando dijiste que la película te atrajo, yo pensé, ¿será porque tiene cosas escandalosas en el teléfono? Así, no, bueno, ah. en mi teléfono... <laughs> Bueno, sí, sí tengo, pero todos, <laughs> todos tenemos. Todos. ¿no? Y eso es lo que a mí más me encantó de la película, es que es un tema como tan generalizado. Todo el mundo, yo pienso, tiene algo en el teléfono que es un poco... Eh, escandaloso o, o secreto o que uno si uno piensa si a mí se me pierde el teléfono yo me muero no bueno es que es muy actual te sales de tu casa sin el teléfono y qué pasa o sea te regresas o sea es como si te salieras desnudo ¿no? y si pues sí. ya es parte de nuestro or organismo es increíble ya. y hablando de eso quería saber eh, Manuel ¿cómo llegaste tú a la película? ¿cómo fue cómo fue el proceso? pues ve somos eh, Manuel y yo somos muy amigos desde hace muchos años es la segunda película que hago con él este Y bueno, nada, me, me comentó Manolo antes de, de, incluso antes de tener guión, ¿no? Me mandaste el link de sí. que me checara la película española, a ver qué me parecía. Luego me mandó el guión, me encantó. Si es algo que en cuanto lo leí, eh, pues sí parece como que si saliera de la cabeza de Manolo, ¿no? Como que es, son temas que Manolo le gusta. No sé, como que la, la vi muy particular la, eh, y sabía que iba a ser un súper trabajo él. Eh, y pues nada, me ofreció el, el ser parte de ella y yo feliz. Pues estuviste maravilloso, Ay, quiero gracias. decirte, muy natural. Gracias. Y se sintió muy real. No, 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 no parecías actuando, parecía como un reality. Sí. Porque sí. pues se sentía uno en, 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 en la cena de comedor sí. con los demás invitados, que eso es una, un aspecto especial en el arte de las películas, que es que tú te sientas en la situación sí. con los actores. Y eso es lo que yo pienso que tú logras hacer con, con tu arte. Y, y otra cosa que me pareció maravillosa de esta película es que toca varios temas, no es solamente, eh, eh, bueno, es el hecho de que nosotros tenemos una vida completa en el celular, pero también es que hay veces los secretos no necesariamente deben estar en el aire, eh, hay veces es mejor las cosas no saberlas, Total. Sí, hay una cosa hay una una dualidad. Relación con la mentira, exacto. Eso es. ¿no? Y, y que, bueno, eh, en el mundo latino le llamamos la mentira piadosa, o sea, mentiras <laughs> que, que es mejor no decirlas para no dañar a, a alguien, porque ah. una vez que salen a la luz pueden ser como muy explosivas, ¿no? También uh. de eso habla. Yo siempre he apelado a que ciertos secretos se deben de quedar. En la intimidad de claro. cada persona, ¿no? Que no puedes andar sin password este, y darle tu teléfono a, a la pareja. Y no porque estés siendo infiel o porque tengas una doble vida, sino porque creo que, que cada ser humano tiene una identidad que tiene que respetar y, y ciertas cosas o ciertos de esos secretos te hacen quien eres, ¿no? Claro. Entonces, este, por eso me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, la, la película aparte también apela a reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Mucho Sobre... Este, cómo usamos el lenguaje a veces y, y no nos damos cuenta que estamos hiriendo eh, a seres queridos, no? Este también la aceptación, eh, el mundo LGBT+, o sea, hay, hay muchas muchos temas muchos, muy interesantes que nos, eso es lo que a eso me referí, que toma bastantes temas controversiales y, y los muestra en una luz muy bonita y es como un ejemplo. En la película te dan como, me parece que, que tú das como un ejemplo de cómo hacer las cosas de mejor manera. No necesariamente mintiendo o escondiendo nada, pero el tema de LGBT y el tema de, 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 de las cosas en privado, hay veces, como dicen en, en Colombia, la, la, la ropa sucia se lava en casa. Exacto. O oh, corazón que no ve, corazón que no ve. Eh, o no, oh, que, no, que no ve, como... corazón que no siente. Cecilia Suárez, la vemos otra vez en esta película que, que la conocías antes de, de La Casa de las Flores. Sí, con Cecilia es la, el cuarto proyecto que hago. Hicimos hace como cuatro años una película que se llamaba Elvira te daría mi vida pero la estoy usando. Después estuvo... Este, conmigo en, en, y con Manuel en La vida inmoral de la pareja ideal, después La Casa de las Flores, ahora en Perfectos Desconocidos, pero bueno, la conozco hace muchos años y es una amiga muy querida, es, es parte de mi familia y yo creo que en este andar profesional vas encontrando con quién este, contar ciertas historias, con qué actores. ¿Qué actores interesan por las mismas banderas a defender que tú? ¿No? Que les interesan las mismas narrativas. Este, y con ella hay una afinidad increíble. Como con Mariana Treviño, como con Manu, Luis Gerardo Méndez, que ahora no está, pero ha estado presente en mi filmografía. Y, lo, no, y yo noté eso: que la química entre el elenco era como si se conocieran de, de años atrás. Er, er, tuvo mucha química, que lo, lo, fue lo que pasó que, que, que se viera tan natural. Y Manuel, esta pregunta es para ti. ¿Cómo fue tu relación con el elenco? ¿Cómo fue la preparación para la película? Pues mira que tuvimos la suerte de trabajar con, bueno, tuve la suerte de trabajar con actores que son increíbles. Este, y también los textos de Manuel son, eh, son textos muy orgánicos. Eh, eh, y pues nada, era cosa de estar ahí presente, estar en el momento, estar escuchando a tus compañeros. Y pues ahora sí que la magia se daba. Y sí, como dices, había mucha química, la pasamos demasiado bien y yo creo que en la pantalla se ve. ¿no? Se ve claramente sí. como el agua. <laughs> Otra cosa, no, no eh, para ti, mano. Eh, mano, Manolo. <laughs> ¿No te gustaría hacer esta película en inglés? Porque es que me parece que esta película hay que hacerla en inglés. Bueno, creo que estaban rondando por ahí los derechos, este, pero no sé al final ¿quién, quién los tiene. Si me invitan, claro, me encantaría. Me, me parecería buena idea que te invitaran porque... Quisiera que fuera con, ese misma, con esa misma energía y esa misma tonalidad y de pronto se pueda hacer un poquito spanglish. Sí, no, bueno, poquito... sería muy interesante. Y yo creo que es increíble lo que está pasando con Perfectos Desconocidos, no solamente con, con nuestra película, con nuestra versión que, que ha ido muy bien en México, sino con todas las versiones alrededor del mundo, ¿no? Que han sido fenómenos en cada país, porque aunque habla del mismo tema y la premisa es la misma, la sociedad... Y cómo se comportan los personajes, no. Es muy diferente cómo somos los latinos a cómo son los coreanos, o los turcos, o en Grecia, ¿no? que también hay una versión, hay una versión en árabe. Este, acabo de ver, por ejemplo, la, el trailer de la versión china y me pareció fascinante. Hay una versión china. Sí, hay 12 wow. versiones ya de Perfectos Desconocidos. Wow, 12. Sí, es algo, es algo que yo creo no había pasado en la cinematografía es fenómeno, mundial. Como sí. un fenómeno. Sí. Y es, yo pienso que es por el hecho de que todo el mundo, en cualquier país, puede identificar lo que, lo que viven las experiencias de los personajes de esta película. Sí, todo es muy todo el mundo lustra. puede, like, cuando yo estaba viendo la película, yo en casi todas las escenas tuve un momento que dije, ay, qué tal que <laughs> eso me pase a mí. Sí, sí. Porque todos tenemos... De una manera u otra, secretos. Todos tenemos cosas que pensamos de otras personas que necesariamente no podemos decírselas. Y de verdad me parece increíble esta película. Yo eh, eh, quedé, in, eh, ¿cómo se dice? Impressed. No. Y ¿Tienes algunos planes para el mercado inglés o te piensas quedar en el género de español? No, bueno, sí hay, hay planes a, a futuro, porque bueno, ahora me, me envolveré en la segunda y tercera temporada de La Casa de las Flores, entonces yo creo que todo es, lo que resta de este año estaré en el set haciendo nuevos capítulos de, del show y hay planes, sí, para el próximo año yo creo ya en inglés. ¡Qué maravilla! ¿Y para ti, Manu? Este, para mí, pues nada, también ando... Eh, estreno ahí tres películas este año que hice aquí en Estados uh, Unidos. Sí. Un aplauso. ¿Qué tal? Sí. Te este, felicito. Gracias, muchas gracias. Te felicito gracias. porque de verdad que eh, me encantó tu actuación, gracias. la de todos. Sí. Eso es algo que, que que yo estaba pensando es que en las películas, eh, yo soy aficionada a las películas, a mí me encantan las películas, yo tengo, yo creo que adicción a Netflix y en esta película, particularmente, lo que me gustó es que es una película completa, porque la actuación es buena, el guión es bueno, la dirección es buena, entonces uno se siente satisfecho. No quedé como que al final, ay, no, pero me hubiera gustado que el papel de esto hubiera sido esta. Así que eso es un gran logro, te felicito a los dos. Gracias, gracias. Eh, la otra cosa que quería preguntarles, una preguntita, a ver si me dicen la verdad. Ustedes dos tienen algo secreto en el teléfono. ¿Cómo es la relación de ustedes dos con el teléfono? Yo tengo una adicción a, la, a las redes sociales, no sé por qué. Bueno, tú y todos. Todos, ¿no? Ya vivimos en una época donde todo el tiempo estás viendo este, o te acuerdas de, de un amigo o, o de un familiar y ves, en vez de llamarle, ves en dónde está o cómo le está pasando, sus historias o, o lo que postea en Twitter, ¿no? O sea, es una locura. Pero secretos como tal yo no eh el, justo el otro día me, me invitaban a, a jugar el, el juego de perfectos desconocidos en un programa de televisión y lo y dije es que voy a jugar y se van a aburrir porque es puro trabajo lo que me llega de llamadas y de emails a mi teléfono Qué pero las redes sociales sí son muy peligrosas también claro y tú Venta de tus secretos en el teléfono. Sí, debo, debo de tener por ahí algunos secretitos Pero si sí no pondría yo mi teléfono ahí para que la gente lo viera, ¿no? Porque luego hay muchos malentendidos, ¿no? Cosas fuera de contexto. Eso es otra cosa que por eso, a lo que tú decías al principio, Manolo, es que el teléfono de nosotros se ha vuelto una cosa tan personal que solo nosotros a veces entendemos. Entonces, a la otra persona verla, necesariamente no entienden y malinterpretan. Se da para malinterpretar mucho porque solamente uno sabe esa foto de qué era. De pronto, yo meto una, me tomé una foto cambiándome sola porque me quería ver qué tal era el brasier. Pero otra persona piensa, esta le está mandando fotos sexy a quién sabe quién. Exacto. Sí. Eh, la otra pregunta que les quería hacer era: ¿les gustaría seguir, o primero para ti, Manolo, ¿te gustaría ser, seguir en ese género? ¿O quisieras hacer, por ejemplo, más drama, algún otro género? Pues justo siempre me, me he cuestionado y es algo que, que me pasa mucho por la cabeza porque yo empecé haciendo comedia y me he mantenido haciendo comedia estos años. Este, creo que es hora de empezar a, a pensar oh. en, en nuevos géneros, sí. Creo que justo hay algo que, que me pasa creativamente que ya la comedia... No, no, no es que me sienta cómodo o que la domine, ¿no? Siempre hay cosas que, que encontrar o, o maneras como narrar las historias, pero sí me, se me antoja hacer un poco de drama. No me veo haciendo ciencia ficción o, o cosas que no tienen nada, nada que ver conmigo, pero sí un poquito de drama, sí. Me parece maravilloso. Y es verdad lo que tú dices, hay veces lo, lo de uno es lo de uno y es bueno ser maestro en ciertas... Aries, y tú eres el maestro de la dark rom com. Es, es, a, qué buena definición, ¿eh? Dark rom com, ¿verdad? Sí. ¿Tienes algún director o alguna película que te inspira a tus proyectos? Bueno, me, me inspira muchísimo Pedro Almodóvar, ¿no? Es ah, un director que me inspira muchísimo. Jean-Pierre Jeunet es uno de mis directores favoritos. En este mundo del dark rom com, yo creo que Woody Allen es el maestro, ¿no? Sí. sí. Sí, o oh, se parece a las películas de Burial. Eh, voy a hacer esta pregunta en inglés porque me parece que we we should know it in English as well. What was it about this movie that attracted you? What 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 was it? The fact that the script. I script. think that the script is amazing, it is very contemporary, no, contemporary. and is incredible because all the people can be reflect. no can identify yeah, yeah. yeah. everyone yeah, yeah. so yeah the, ba the basic uh, uh, you know what we take in today is that this is a movie that anyone would like it doesn't matter what age it has no age uh, well not nine year olds i think no. but. <laughs> and sounds like it's a very easy movie to, to, to do but it's not because it's all around this table it's the same set But it's very complicated because you need to have a rhythm uh, and to understand the characters very, very, este, fast, no? Because the the movie starts to move very quickly. Yeah. Se mueve bien rápido. La última pregunta que les voy a hacer, hablando del elenco, ¿hubo algún momento en que hubieron eh, momentos incómodos? Porque es ah. que me parece tan íntima la película que, que, que me parece. Se me hace difícil pensar que no hubieron como roces, es lo que la, la Pues no, es. yo creo que incómodo fue. Eh, la, la pasamos tan bien y yo creo que el, el guión daba lugar a eso, a estar como en un desmadre ahí, ¿sabes? Como en la plática y en la guaguara y en el chiste. Yo creo que lo complicado fue con el señor director que nos de repente nos pusieran ¿no? en nuestro era lugar. Orden. Llevaban mucho relajo. Era bueno es una película que se filmó en tres semanas que eso es yo creo wow. que es un récord. O sea, wow. En tres semanas. En tres semanas. Pero okay. para tener al elenco que queríamos tener y, y tener a estas, estos grandes actores que tienen una agenda muy complicada era la única forma de hacer esta versión de Perfectos desconocidos. Entonces sí había una necesidad de de terminar y yo, y yo a veces los veía tan divertidos y platicando y pidiendo de cenar y que yo decía pero eso era parte del proceso sí que yo decía bueno evidentemente les está sirviendo para la escena y para la convivencia pero a mí me está complicando las cosas entonces era arreglarlos y decir oigan vamos 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 encontrar el balance sí pero de ahí en más muy bien ¿eh? fue la llevamos súper bien bueno, que les quiero decir qué maravilla de película y qué maravilla de elenco. Los felicito y a ustedes tienen que verse Perfect Strangers. No se la pierdan, yo me la voy a ver otra vez. Eso. Un aplauso. Gracias.